Buen día, profesor. Esperando que se encuentre bien y junto con saludarle, a continuación, junto al equipo de trabajo conformado por Roberto Bravo, Gabriel Magna, Carla Poblete, Nicolás Urra y quien le habla, Esteban Sepúlveda, iniciamos la presentación del trabajo final de la asignatura de creatividad y prototipaje de negocio acerca de nuestro producto Smart Case. Con respecto al índice, se abordarán los siguientes puntos. Dentro del punto 1, se tiene pensado una introducción para contextualizar la problemática que lleva a la idea del producto. A partir del punto 2, una descripción del producto o servicio. Dentro del punto 3, la definición del tipo de cliente o usuarios al que está dirigido el producto. En el punto 4, ¿en qué se diferencia la idea de producto con respecto a productos actuales? En el punto 5, la aplicación de propiedad intelectual sobre el producto. Dentro del punto 6, la idea de prototipo elaborada por parte del grupo. Y finalmente, dentro del punto 7, una conclusión respecto a si es posible o no patentar el producto respecto a los puntos anteriormente descritos. Como parte de la contextualización o introducción, se tiene que en nuestros tiempos modernos podemos encontrarnos tecnologías inimaginables para nuestros predecesores, que incluso a nosotros mismos nos sorprenden aquellos avances. Está claro que esto llegó para quedarse como un potente mercado nacional e internacional que complace a todo tipo de consumidor. Por otro lado, no podemos extrañarnos si vemos a jóvenes con distintos aparatos tecnológicos, ya sea relojes digitales, computadoras, tablets, televisores, consolas de videojuegos y el producto estrella más común, que son los infaltables celulares, que varían en torno de gama media hasta gama alta. Basta con solo una salida a los centros comerciales para notar las existencias de múltiples accesorios que tienen como propósito mejorar en parte estéticamente la apariencia de estos celulares. Entre estos accesorios se encuentran las fundas o carcasas para celulares, uno de los productos preferidos por los consumidores. Estos accesorios, casi en su gran mayoría, están elaborados a partir de plástico, un material altamente perjudicial para el medio ambiente, que además en la mayoría de las ocasiones termina siendo desechado en cualquier lugar, ya sea en océanos, ríos, bosques, cordilleras o inclusive en las propias calles que transitamos, por lo que se busca frenar en gran parte este aumento exponencial de contaminación, reduciendo al mínimo el uso de plástico. Teniendo en cuenta lo anteriormente descrito y sumado al creciente deseo de consumidores por tener un producto que se destaque considerablemente respecto al de otros, nace una idea que combina ciertos elementos como pantallas flexibles, circuitos e incluso las propias carcasas. Y además darle un plus adicional mediante la idea de que sea un producto biodegradable. Es por ello que surgen las siguientes interrogantes o reflexiones. En primer punto, tenemos que decir si el producto será beneficioso para el cuidado del medio ambiente. Como segunda pregunta, es si será un producto accesible para todos. Y en tercer lugar, si reducirá la necesidad de seguir consumiendo una y otra vez el mismo producto. Con respecto a la descripción del producto, bien sabemos que las carcasas o fundas de celulares actuales que ofrece el comercio son de un único diseño por unidad, y este no se puede cambiar a no ser que se adquiera uno completamente nuevo, ya que no solamente es una práctica poco amigable para el planeta comprar una y otra vez carcasas del tipo de plástico, sino que también implica gasto de dinero en reiteradas ocasiones por una nueva.
En base a esto nace la idea de Smart Case, la cual tiene como propósito crear un nuevo tipo de carcasa o funda de celular completamente personalizada y reutilizable, ya que en su interior cuenta con una pequeña pantalla flexible enlazada a los circuitos que permiten el cambio de diseño gracias a la alta tecnología con la cual es fabricada. Para finalizar, su función es muy fácil, ya que el usuario mediante una aplicación móvil puede escoger y cambiar el diseño de su carcasa, seleccionando de entre una gran cantidad de diseños de alta gama o una desde sus propios archivos del celular, permitiendo la completa personalización de su móvil. Definición del cliente y usuario. Al momento de lanzar al mercado Smart Case, el segmento de clientes es sumamente acotado, debido al alto nivel de innovación y tecnología que consta el producto. Por lo que primero se debe probar la aceptación en el mercado y luego analizar su nivel de éxito, si es que se debe o no expandirse a otros dispositivos móviles y otras marcas. Por ahora, Smart Case fabrica carcasas o fundas para celulares de marca iPod. Es decir, para modelos de iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 13 mini, iPhone 13 y iPhone 13 Pro. Este segmento de modelos de celulares para los cuales Smart Case estará disponible fueron seleccionados debido a que Apple es una marca internacionalmente conocida y demandada, a pesar de su alto costo por su sistema operativo único y seguro. Por ende, un cliente que compra un iPhone de 800 mil pesos podría comprar una funda personalizada altamente tecnológica a 42 mil pesos. En cambio, un cliente de Samsung que compra un celular a 250 mil pesos va a pensar si es que podrá comprarse una Smart Case para su celular. Por otro lado, un cliente es distinto a un usuario, ya que el cliente es quien compra el producto y el usuario es quien utiliza el producto. Por ende, el segmento de cliente de Smart Case son compradores de smartphones de Apple de dichos modelos, desde el iPhone 11 hasta el iPhone 13 Pro, aunque no necesariamente sean ellos quienes utilizan el producto. El usuario es el tipo de cliente fiel y potencial, es quien prefiere la marca por su calidad y atención. Independiente del precio otorgado al producto, ellos lo comprarán por su buen servicio. Son clientes que incrementan los beneficios a la marca o compañía, si bien para una empresa es más rentable tener clientes fieles que clientes satisfechos, ya que los últimos son personas que comprarán uno y que otro producto de la marca con muy poca frecuencia. En este caso, los usuarios de Smart Case son las personas que utilizarán la funda para sus respectivos celulares. Un ejemplo para diferenciar a un cliente de un usuario sería, por ejemplo, padres que compran un Smart Case para un iPhone 11 de un hijo. El cliente serán los padres y el usuario va a ser el hijo. O también otro ejemplo, cuando la novia le obsequia un Smart Case a su pareja para el iPhone 12 mini. La novia sería la clienta y el usuario vendría siendo el novio. También, cuando una persona misma se compra un Smart Case para su iPhone 13, por ejemplo, él cumpliría el rol de cliente y usuario a la vez. Como se mencionaba anteriormente, si esta innovadora y tecnológica carcasa para celulares alcanza el éxito en el mercado, tendrá la posibilidad de expandirse a más modelos de celulares, ya sea Apple y a otras marcas potenciales del mercado. El objetivo es incrementar el valor con características técnicas y funcionales destacables junto con un gran nivel de calidad, con el fin de satisfacer necesidades de los clientes y usuarios, además de aplicar siempre la innovación y la vigilancia tecnológica en el proceso estratégico para luego aplicarlo en el proceso operacional. Bueno, yo voy a hablar de cómo se diferencia de lo existente.
Bueno, la diferencia que se tiene presente con lo existente se puede separar ya sea por el lado de la carcasa como también por parte de la pantalla. Primero, si hablamos de la carcasa, se diferencia por el hecho de esta ser mucho más completa, ya que aparte de dar una protección para el teléfono, el producto tiene presente una pantalla LED, con la cual se puede dar una personalización al teléfono por medio de una aplicación que posee este. Bueno, por otro lado, también si hablamos de las pantallas, se tienen en mente los dispositivos o los productos que traigan una pantalla integrada. Como por ejemplo en el producto en el que nosotros pasamos la idea y la adaptamos, que fue una zapatilla con una pantalla LED a los laterales. Y por medio de una aplicación de teléfono, esta se puede ir modificando al diseño del que más se prefiera. También se tiene en mente la existencia de dispositivos que son únicamente una pantalla LED flexible. Estos tienen la capacidad de resistir y ser mucho más flexibles, ya sea dependiendo de las necesidades que se tengan, como por ejemplo los teléfonos o algunas pantallas para distintos ámbitos. Bueno, los productos que se tienen presentes son ideas similares, pero no son iguales. Por tanto, otro producto que se busca mencionar es una carcasa de teléfono con un patrón de luces LED, pero como linterna. En este caso solamente se utiliza como una luz y no como un diseño, como para diferenciar el producto que nosotros buscamos resaltar en este caso. Bueno, y para finalizar, todo lo que fue anteriormente mencionado reúne características similares, pero no son exactamente iguales, por lo cual se puede decir con total seguridad que el producto en este caso es único y no se tienen registros de que se haya encontrado algo igual a lo largo de la búsqueda de información anteriormente expuesta en anteriores evaluaciones. En base a la propiedad intelectual, la cual se refiere a la protección del intelecto humano, esta abarca ya sea campos científicos, artísticos, como también literarios. Dentro de esta propiedad intelectual también podemos encontrar lo que es la propiedad industrial, en la cual están las patentes de invención, los modelos de utilidad, marcas comerciales, colectivas, certificaciones de indicaciones geográficas, denominaciones de origen, las cuales estas últimas se han vuelto muy populares hoy en día. Y también podemos encontrar muchas más. Pero nosotros, con nuestro producto, nos vamos a enfocar en los modelos de utilidad, ya que los modelos de utilidad son instrumentos, aparatos, herramientas, objetos que ya estén creados y patentados, a los cuales se les modifica su aspecto externo o alguna parte de su funcionamiento, con lo cual se le puede dar algún beneficio, ventaja, algún enfoque técnico diferente, al cual no tenía anteriormente. Y esto se le da una nueva habilidad o una mejora al producto que ya había sido inventado. Debido a esto, a los modelos de utilidad, nosotros vamos a utilizar tecnología que ya existe y ya está patentada, y la combinaremos en un producto utilizando estos modelos de utilidad. ¿Por qué vamos a estos modelos de utilidad? Lo utilizaremos ya que los requisitos son menos rigurosos que para una patente de innovación. Porque como se sabe, la patente de innovación debe cumplir tres requisitos principales: que sea novedoso, que cumpla un nivel inventivo y que tenga este producto una aplicación industrial. Si no cumple estos requisitos, simplemente la patente de innovación no se le puede ser asignada. En el caso del modelo de utilidad, también se deben cumplir estos requisitos de novedad, inventiva y aplicación industrial, pero el nivel de exigencia de cada uno de estos requisitos es menos riguroso que en una patente de innovación. Eh,
Otra diferencia entre la patente de innovación y la patente por modelo de utilidad es que la patente de innovación se cumple hasta los 20 años de prioridad, pero el modelo de utilidad cumple 10 años de protección y luego pasa a dominio público. Las tecnologías consideradas para realizar la propiedad intelectual mediante el modelo de utilidad son las que hemos mencionado anteriormente, en las cuales con búsqueda en base a Lens, Scopus, Patent Inspiration, pudimos darnos cuenta de que existen una patente asociada a luces que se insertan en la carcasa, pero que estas principalmente cumplen netamente el rol de linterna, es decir, es una luz blanca simplemente. Otra patente está asociada a una zapatilla, a la cual mediante pantallas en los costados se personaliza con una aplicación desde el teléfono. Este es un punto que nosotros queremos recalcar, ya que luego también existe la patente de las pantallas flexibles. Entonces, combinando estas tres patentes, que es el uso de la aplicación móvil en una pantalla flexible, nosotros lo queremos insertar en una carcasa, ya que hoy en día las carcasas simplemente son de color neutro y no presenta mayor diferenciación. En cambio, nosotros con esta aplicación móvil y las pantallas flexibles le vamos a brindar una característica nueva que nos va a respaldar el modelo de utilidad. Bueno, Smart Case nace de la necesidad de ¿por qué tengo que comprar una nueva carcasa para poder cambiar el diseño de esta? ¿Por qué no mejor tener una sola que me permita cambiar de color o diseños personalizados? Es por esto que se creó este prototipo en base a lo anterior ya mencionado. La primera imagen nos muestra cómo esta está compuesta, que tiene como principal característica una carcasa común y corriente que está dentro construida con un circuito eléctrico, el cual va conectado a una batería recargable, que a su vez estaba conectada a una pantalla flexible, la cual esta permite que nuestra carcasa no sea tan rígida y se parezca lo más normal a una carcasa común y corriente, todo con el fin de poder minimizar lo máximo posible el volumen. La principal función de Smart Case es que no hay límites en temas de diseño. Es gracias a esta pantalla flexible que nos permitirá cambiar el diseño a gusto mediante una aplicación de smartphone, la cual nos permite poder cambiar nuestro color, que aquí se puede ver. Podemos seleccionar el que queramos, podemos seleccionar si queremos subir el brillo. Además, también podemos ver qué estilos queremos, si queremos dejar estático el color, si queremos o no bien dejarlo que en un bucle con otros colores. También podemos seleccionar muchas imágenes tipo collage o bien imágenes estáticas, o claro, mezclar todo. Y también no es necesario, como se ve en la imagen 2, colocar toda la carcasa en la imagen, así que después solamente seleccionar una sola parte de la carcasa. O también en la imagen 3, que se puede ver que está toda la parte de la carcasa, todo esto con el fin que sea lo más personalizado posible. También está otra función, la cual nos podría permitir reproducir música y que ésta vaya cambiando imágenes o cambiando de color como se lo indiquemos. Además, también podemos programar nuestra app conjunto a nuestro celular con el fin de que podamos seleccionar una alarma, la cual, claro, depende del día que programemos, se va a encender y se va a hacer lo que nosotros le indiquemos, bien cambiar una imagen, mostrarnos algo a modo de recordatorio. Bueno, Smart Case está netamente comprometido con el medio ambiente. Debido a esto es que se piensa construir Smart Case con que no tenga un gran impacto ambiental. Todo esto está pensado
con el fin de que la carcasa sea biodegradable, así teniendo un menor impacto, a diferencia de la competencia, que las demás están hechas de plástico, las cuales demoran mucho tiempo en reducirse. En base a lo anterior, podemos concluir que SmartCase es un producto muy ambicioso, que promete mucho. Es único porque actualmente solo hay carcasas que cambian de color mediante el cambio de temperatura. En nuestro país y el mundo no existe nada con respecto a su funcionalidad, por ende es patentable y viable. Este producto está hecho para todo tipo de público, sin límites. Todo con el fin de lograr una máxima satisfacción de nuestros clientes, así ampliando nuestra oportunidad de mercado, atrayendo y reteniendo clientes, y así creciendo, agregando valor a ellos.